sonido de los vientos, la percusión y las cuerdas anunciaban fiesta para los habitantes del Cantón Concepción de Tejutla, en un lugar peculiar, las riberas del río, donde las frescas aguas serían testigos del Festival de la Gallina India asada y, por supuesto, acompañada de una rica sopa. Este festival se celebró a lo grande con el apoyo de la municipalidad, donde la rancherita norteña, orgullosa artista local, no se perdió la oportunidad de adentrarse a las aguas para cantarle a los presentes. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. La parte cultural estuvo a cargo de los moros de Tejutla, quienes danzaron con sus coloridos trajes. La celebración fue organizada por la ADESCO de este cantón, donde se promueve la fraternidad y el turismo en su comunidad. Estamos pretendiendo dar a conocer los centros, los lugares turísticos con los que cuenta nuestro municipio, ¿verdad? Cantón Concepción es uno de ellos y prueba de nuestros centros turísticos, como lo repito. Tenemos la Poza del Muro, ¿verdad? El Salto, la Peñona, caminata hacia el Cerro El Sope, entre otros, ¿verdad? Ya como comunidad hemos tomado esa iniciativa, borrando el paradigma de las comunidades peligrosas, ¿verdad? Muchas veces no salimos porque tenemos miedo a salir a otras comunidades. Hay que quitarnos ya ese dilema, hay que visitar los lugares. Este fue el primer festival de la gallina india en el río, pero la comunidad espera continuar con esta festividad y que se vuelva una tradición todos los años en el Cantón Concepción de Tejutla. Con imágenes de Leonardo Cardoza para CN Noticias, Esmeralda Alas.